It's been days and days that I sleep alone, lost in my empty room. I dream about him, but my baby is gone. I need somebody to love. Desde que averigué que había un grupo de Facebook sobre el parque al frente de mi casa y esta gente decidió ir todas las noches a jugar con sus perros ahí, pero que me parece genial, pero estas personas se reunían a conversar y los perros estaban regados por ahí jugando. Pues nunca se daban cuenta dónde estaban las heces y por supuesto no las podían recoger, y al día siguiente iban los niños y no había día que saliéramos sin pisar heces de perro. Así que dije, bueno, vamos a enseñarle esto a la gente para generar conciencia y que, bueno, empiecen a recoger las heces. Es importante analizar las heces de los perros porque pasa que existen algunos patógenos en las heces de los animales que no están desparasitados, que pueden hacerle daño a las personas, sobre todo a los niños. Es decir, si yo dejo heces de mi perro en el parque y por casualidad este perro se contaminó con algún parásito, este va a ir soltando y soltando huevos en las heces. Si no recojo las heces y estas heces se riegan, se mojan y se dispersan en el gras, también lo van a hacer los huevos de los parásitos. ¿Y quiénes son los que juegan con las manos en el jardín? Pues los niños. Por eso es importante. Y ahora estamos yendo a analizar las muestras de heces que hemos tomado del parque a un laboratorio de una universidad. Ya, ya estamos en el laboratorio. Y tenemos todo lo que necesitamos y lo principal, la muestra. Vamos a disolver todo esto. Bueno, acabo de poner agua destilada. Estamos haciendo que sea más probable que los huevos se esparzan en toda la muestra de una manera homogénea. Lo que yo quiero probar con esto es la presencia o no de huevos de parásitos. Entonces lo siguiente es agarrar un papelito, un papel filtro, se le llama papel Wattman también, y lo ponemos en este embudo. Y vamos a pasar el contenido que acabamos de procesar. Lo que está pasando acá es que se está filtrando toda la materia gruesa que no queremos evaluar. Y se están filtrando también los huevitos de los parásitos. Entonces ya tenemos una muestra y hemos esperado más o menos 15 minutos y ya tenemos acá un sedimento. Entonces lo que vamos a hacer es descartar todo este excedente y cambiarlo por otra solución. Vamos a cambiarlo por acá. Teniendo cuidado de dejar el sedimento adentro porque no lo queremos perder. Ahora lo que tenemos acá es lo que queremos analizar, que es la verdadera muestra. Y vamos a tomar una solución súper saturada de sales. Y lo que va a pasar es que es tan saturada, es tan densa que los huevos que son menos densos van a subir hasta la parte más alta y ahí los vamos a recolectar. Y los ponemos acá en la gradilla con mucho cuidado y vamos hasta arriba. Vamos a tapar el pico del tubo, la boca del tubo, con una lámina que se llama lámina cubre objeto y esperamos otros 15 minutos. Bueno, ya pasaron 15 minutos, así que vamos a retirar la lámina cubre objeto y la vamos a poner aquí, en esta porta objeto. Y parece que no hubiera nada, transparente, pero vamos a ver qué nos dice el microscopio. Ponemos la lámina acá y ya no necesitamos más los guantes. Entonces vamos a ver qué nos dice el microscopio. Tenemos que buscar un poquito. Mover bien el campo, buscar
Y parece que hemos encontrado un huevito. Vamos a ver qué podría ser. Hemos encontrado un huevo de un parásito que vive dentro del intestino del perro o del gato. Se llama Toxocara. Este parásito es súper importante, no solamente porque parasita a nuestros perros, sino que podría también afectar la salud de las personas. Es un parásito zoonótico que podría no haber estado en el parque si la persona hubiera recogido esa caquita. Chica, siempre me han encantado los animales, he tenido animales toda mi vida y bueno, pues yo de principio tenía pensado o sea, estudiar algo que tuviera que ver con los animales. En principio pensé estudiar veterinaria, pero como más me gustaban los caballos y me gustaba el tema de criarlos, pues me recomendaron que podría estudiar mejor zootecnia. En principio, yo me he especializado en lo que es tecnologías reproductivas en pequeños rumiantes, especialmente las cabras. Yo quise trabajar con las cabras porque primero que es una especie muy interesante. Son animales muy inteligentes, dóciles, si son bien, si se acostumbran a las personas. Y aparte también, desde siempre la gente siempre utilizaba en los circos, utilizaban las cabras para que hicieran trucos, se aprenden muy rápido. Las cabras son animales muy curiosos y eso es lo que les permite aprender cosas. Yo cuando estuve en México hace 3 años, en la Autónoma de México, pude ver que el grupo de un grupo de lo que es etología, comportamiento, estaban trabajando con pumas, tienen unos pumas ahí, haciendo lo que es condicionamiento con clicker, o sea, parte de lo que es enriquecimiento ambiental, que es este aparatito que tengo aquí, este es el clicker, que se utiliza para entrenar a los perros. Y bueno, pues estuve viendo algunos videos de cómo hacían las cabras y se me ocurrió experimentar con una de las que teníamos ahí. La cabra respondió muy bien, comenzó a aprender bastante rápido, es la cabra número 11, ese era su nombre. Y esa cabra pues se paraba en la silla, daba la pata, entonces, y ellas hacen todo solamente utilizando dos criterios, comportamiento natural y este refuerzo positivo. Llego a encontrar que la gente que trabajamos con cabras compartimos algo en común. Aparte del cariño por la especie, es que nos parecemos en personalidad, somos gente muy afable, nos encanta la especie, queremos a las cabras. Yo no pienso salir de este mundo, mientras salga de esta área, quiero seguir por lo menos bastante tiempo más para poder seguir conociendo como a grandes amigos que tengo en otros países y bueno, pues seguir profundizando como lo hizo mi maestro en su día. Sobre todo que estos conocimientos de esta especie tan noble no se queden perdidos en el aire. Como les digo a mis alumnos, que las cabras son como una droga, una vez que las pruebas no las puedes soltar.